Hi guys. Good afternoon. How Hello. are you? Hello, teacher. Hello. Good afternoon. Welcome. How is everything? ¿Cómo está todo? How is Hi, everything? teacher. Very hot. Everything is okay. Everything is fine, okay? Nice. Vaya, hoy sí vamos a terminar. ¿Qué parte nos quedamos con ustedes, chicos? No hemos visto los números todavía, ¿verdad? Vaya. Solo lo de la acentuación. Ajá, ok. El stress, ¿verdad? El stress. ¿De dónde es que tiene que llevar la mayor fuerza de voz para los 17, 18, 19, etcétera? Y los demás, 70, 80, 90, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Afternoon, teacher. Good afternoon, good afternoon. I love Iron Maiden. That's cool. One of the best bands. Mejor de las mejores bandas, ¿verdad? Yes. Nice, excellent. Vaya, pues entonces terminemos, chicos, porque hoy tenemos que terminar. Ah, no, ustedes son el AC, así que todavía el lunes. Vamos a hacer la última parte del mid test, ¿verdad? Todavía tenemos una clase más para terminar todas las secciones, así que vamos bien, estamos bien. Vaya. So. Where is that? No. Bueno, entonces díganme los números del 1 al 20 ahorita, ¿ok? From 1 to 20. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 5, ¿qué es 5? 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12. 13, 12, 11, al final, 12, la 13, última. 13, 13, acuérdense de 13 con mayor énfasis. 14, 14, 18, ajá. 14, Fighting, no 15, fighting, fifth, fifth, fifth. 20, Ese es el único que cambia. 15, 15, ajá. 15, perdón, 15. Y luego, 16. 17, Ajá. 16, 17, 18. 18. Acuérdense ponerle más énfasis al teen. 19. 19. Ajá. 20. Muy bien. Ok. 30. 30. 30. Very good. 30. 40. 40. 40, good job, ok. 40. 40, ah, perdón, 50. 40. 50, ok. 60. 60. 60, ok, 70. 70, muy bien. Puedo decir 70 también, así como lo dicen los americanos, 70. 80 o 80. Después seguimos con el 90. 90. 90. Ok. Y después 91, 92, 93, 100. ¿Cómo decíamos 1000? No sé si se los expliqué también. 1000. Exactly, 1000. Miren, si se aprendan los números así, ya se los pueden del 1 al 1000 prácticamente, ¿verdad? O al. Casi que después del 1000 hasta el billón pueden contar si ustedes tienen la paciencia, ¿ok? 1001, 1002, 1991.
1991. Muy bien. Obviamente, para las fechas son diferentes, ¿ok? En las fechas no decimos todos esos números. Yo nací en el 84, ¿verdad? I was born. Yo creo que aquí ahí vemos todavía de los que no somos millennials, ¿verdad? Antes del 2000. Así que lo decimos en dos cifras, ¿ok? 19, en mi caso, 19. ¿De qué año es, por ejemplo, Abner? When were you born? ¿Cuándo nació usted? ¿De qué año? 80. ¿En el 80? ¿El 80? ¿Ya? 1980, guys, ok. Miren, 1918, nadie está vivo ya, creo yo, para contarlo. Bueno, raras personas todavía ya tienen más de 100 años, ¿verdad? Pero nadie me va a decir, I was born in 1918. Eso es 1918, 1980, remember, ok. Vaya, entonces nos quedamos en el stress. Esta fue la parte que vimos, ¿verdad? Y ahora, lesson objective, hicimos esta parte. Bueno, les dije que ustedes vieran también los videos, ¿verdad? Sí, yeah. El video de las de los numbers en H's, ¿ok? Entonces, hey, chicos, fíjense que a pesar de que ustedes van atrasados por una clase, vamos bien, 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 así, casi al mismo nivel con otro grupo que va adelantado una clase que ustedes no tuvieron el jueves, ¿se acuerdan? Así que felicidades, chicos. Hay otros grupos que sí van un poquito más despacio, quizás porque son más, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Que quizás en la noche están como que ya dormidos, porque ustedes sí están con todo, ¿ok? Hemos avanzado bastante. Y lo que vamos a hacer es hablar un poquito más sobre las preguntas, ¿verdad? Porque en eso siento que a veces tenemos un poco de deficiencia, preguntar, ¿ok? ¿Cómo hacer las preguntas? Y para eso siempre hay que seguir la estructura, ¿verdad? Para preguntar, el verbo to be siempre va antes. Si le queremos poner cualquier cosa, dónde, cuándo, por qué, etcétera, si se lo ponemos al inicio, luego el sujeto, ¿ok? Sujeto luego del verbo. ¿Okay? Si es afirmación, siempre el sujeto primero. Ok. So, what is the objective? ¿Quién me ayuda a leer? Yo lo leo primero y ustedes lo leen después. In this class, vamos despacito. In this class, you will become familiar. In this class, you will become familiar. With the numbers, one... with the numbers from 1, perdón, from 11 to 103. With the numbers from 11 to 103. Talk about their age and talk about your age, okay? Y también hablamos de nuestra edad y de las personas que conocemos, ¿verdad? De nuestra familia, okay? El video sí se los dejé de tarea, ¿verdad? Pero es súper corto, ¿verdad? Es bien cortito, entonces solo veámoslo y por favor, esto ya lo vimos solo para que nos recordemos así un poquito más de los números, ¿ok? Y de su pronunciation. Ahí está, deme el... ok, espero que escuchen. I hope you can hear. 12. Vamos. Repeat as well, ok. Ah, si dura 2 minutos. Vaya pues, escuchen. Hi everyone. Escuchen. This class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of... Después me van a ayudar a leer ese diálogo, ok. Porfa, me ayudan a leer el diálogo. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he?
He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 11. 11. 13. 13. 13. 14. 15. 14. 15. 15. 16. Vaya, ahí está para que ustedes practiquen en este website que dice, está acá, ¿verdad? Bookaroo.com para que ustedes, pues, digan, hey, no more repellent. Se me secó el repelente, guys. Ok, para que ustedes, practiquen, ¿verdad? Y ahí el mismo sistema le va a decir, ok, repeat these numbers. Por ejemplo, si dicen night en lugar de nine, no le va a salir bien. Entonces lo van a hacer que repita. No sé si ustedes, ya les hablé, creo. Y si no, siempre pues se los recomiendo para que practiquen. Considero que es como juegos, como juego es el Duolingo. ¿Okay? Yo sé que hay más aplicaciones. Está Rosetta Stone para aprender inglés. Pero Duolingo para mí creo que es bastante amigable, es bastante fácil y es como que más entretenido para que aprendan vocabularios, ¿ok? Y eso también se los recomiendo, ¿verdad? Ya saben cuál es esa, yo creo que todo el mundo ha escuchado Duolingo. Este es el icon. No sé si lo ven. Ahí está, ¿verdad? Yes. Bye. Yes. Practiquen en Duolingo y van a ver que van a sentir bastante avance, ¿ok? Vaya, entonces, continuamos. ¿Cómo se dice 114? 114. Very good. 144. 44. Very good. Ahora bien, guys, veamos este pequeño diálogo, ¿ok? Who's that? He's my brother. How? How? He's cute. ¿Cómo es posible que sea tu hermano, vea? He's cute, dice. What's his name? James. Si quiero responder de la forma más larga, digo, his name is, ¿verdad? His name is Jim. Oh, how old is he? ¿Qué pregunta ahí? How old is he, right? ¿Cuántos años tiene él? Ok, he's 21 years old. Ok, ¿se acuerdan el verbo to be? Más el número, ¿verdad? I am, you are, she is, they are. Y decimos el número y luego years old. Franklin, le pongo mute a cada rato y seguimos con el sonido por ahí al final, guys. Ok, pónganle mute por el momento. Ok, she's 21. What's he like? ¿Qué pregunta ahí? What's he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Yes, ok. He's, I bet he's nice. Apuesto, I bet he's nice. Ok. Oh, and who's that? ¿Y quién es él? Oh, and he's, and
Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? ¿Quién es? Who's that? Miren, no decís who's she también, pero who's that es bien común para preguntar quién es esa o ese o esa persona, ¿verdad? Él o ella, ¿ok? Who's that? Oh, my sister. Sería, that is my sister, en respuesta larga, ¿verdad? Si se fijan en los diálogos, es como que doy la respuesta así, sin usar el verbo, pero yo prefiero que ustedes usen el verbo siempre, de forma larga, para que se acostumbren a decir she is, ¿verdad? He is, porque nunca decimos el sujeto, solo decimos is 20. ¿Quién? Él, ella o el perrito, ¿verdad? O los animales, o la tele tiene 20 años, no, ¿verdad? Hay que decir he, she, or it, cualquiera de los sujetos. She's only 12, she's the baby of my family. Ok, who wants to do this small dialogue? ¿Quién lo quiere leer, guys? I just need two. Si solo tenemos dos, pues con dos personas, it's okay. Sí, teacher. Yes, okay. Juan Pablo, who's next? ¿Quién le acompaña? A Juan Carlos, a Juan Pablo. Yo. Marvin Ernesto. Ya. Yeah. Yes, okay. Juan Carlos, si usted quiere, comienza y Marvin continúa. Yes. Go. Who's that? He's my brother. Whoa, he's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? How old is he? No. He? How old is 21? He? Yeah, he's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tani, she's only 12. She's the baby of the family. Yes, good job. Nice pronunciation, nice intonation cuando preguntamos, ¿verdad? How old is she? And what's she's like? What's he like? ¿Cómo es él? What's he like? ¿Ok? Esa S también. Excellent. Thank you, guys. ¿Alguien más lo quiere hacer? I need two more people. Aplauso, guys. Thank you. Nice pronunciation, guys. Super. Thank you. I loved it. All right. ¿Quién dijo miedo, pues? Yo, teacher. Yo. Estás miedosa, Ingrid. No, ¿verdad? Ella dijo miedo. Ingrid, very bien. ¿Quién no dijo miedo, verdad? Ingrid, ok. Vamos a ver, Ingrid, ¿con quién más? Yo, teacher. Un segundo. ¿Abner? ¿Yes? Yes. Ok, vaya. Usted comienza, Ingrid, porque le va más a la chica que diga... ¡Ey, qué cute está él, ¿verdad? He's cute. Cute es lindo, ¿ok? Algo okay. Lindo. Ah, qué lindo, ¿ok? Vamos, come on. Ok. Who's that? El mute, Abner. He's my brother. Wow, he's good. What's his name? Jane. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Yes, he is. He's very smart too. Oh, how fun.
My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, who is the baby of the family? Who is the baby of the family? Who is the baby? Yo les pregunto, ¿qué me responde? Who is the baby of the family? Tammy is the baby of the family. Yes, very good. How old is James? ¿Qué le dicen Jim? How old is James? James is 21 years old. A 21 years old. Very good. Yes, siempre hay que decir years old. Okay, very good. Okay, and who is, yo sé que son preguntas algo absurdas, pero quiero que ustedes vean cómo responder. Esa es mi pregunta para saber cómo lo responden. Okay, who is Emma's brother? Who is Emma's brother? Who is Emma's brother? James is Emma's brother. Yes, very good. Okay. Are Tammy and Jim brothers? Yes, our brother. ¿Quién es? Yes. Tammy y James. Very good. Oh, puedo decir they are también. Muy bien, Juan. Super. High five. Okay. Yes, they are. Oh, yes. Tammy and Jim are brothers. Hey, good job. Good job. Good job. All right. And how old is Tammy? Tammy, 12. El verbo, ¿verdad? Acuérdense, para acelerar, siempre ocupo el verbo de también. Okay. Tammy is 12 years old. Is Tammy 21 years old? 20 years old. No. Is Tammy 21 years old? ¿Tiene 21? No. No, I don't know. 12 years old. Okay, dígame, no, ella no tiene 21 años. Yo ya sé cuántos tiene. Yo les pregunto si tiene, no que cuántos tiene. Así que enfoquémonos en la pregunta, en la respuesta negativa. No, she is not 21 years old. Muy bien, guys. Okay, good job. Okay, very good, very good, very good. Si se fijan, ¿cuántas preguntas sacamos aquí, chicos? Con WH questions. Como el icono de periquito, cabal, Abner, ese es el icono, ¿ok? ¿Ok? Sí, se llama Duolingo, ahí está como lo puso Abner, para el Ingrid que nos preguntó, así se llama, Duolingo. Ok, ahí está. Good. ¿Cuántas preguntas hicimos de acá? Miren, chicos. Who is quién? En lugar de that, dije Emma's brother. La primera pregunta que le saqué acá. ¿Cuál es otra pregunta podríamos hacer? Miren, who is, en lugar de that, ¿de qué me refiero? Ella porque le está enseñando una foto, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿quién es él? ¿Quién es este? ¿Ok? Pero si usted quiere saber quién es esa persona o quién es el hermano de Emma. Ah, es Jim, ¿verdad? O sea, ¿está Jim o está cualquier otro? ¿Es Juan? No, es Jim en este caso, ¿verdad?
What is, miren otra vez, what is his name? Obviamente, puedo preguntar, what is, en lugar de his name, name, puedo decir Emma's brother's name, para ser más específico. What is Emma's brother's name? Emma's brother's name, sujeto. Is, muy bien. What is Emma's brother's name? Emma's brother name is. Is James. James. Ok. But they call him Jim, ok. Ya vamos a ver los objetos, chicos, de cuando referirnos a las personas, ¿verdad? Cuando se recibe la acción. Ya sabemos los posesivos, ¿verdad? Que es my, your, de él. Aquí lo tenemos. His, muy bien. Y para ella. Hair. Muy bien, very good. No sé si ya les mencioné el it's, por ejemplo. Este es el posesivo de... Y esto no es igual a... No es lo mismo a que vean este así, miren, chicos. Por eso, importante también la contracción. Uno es it's y el otro es it's. Se pronuncian igual, pero ¿cuál es la diferencia? Uno lleva apóstrofe. ¿Pueden ver lo que les escribí ahorita en el chat? ¿Ok? Sí. It's no lleva el apóstrofe. Eso es, por ejemplo, ah, its cover is nice. Su cobertor es bien bonito. ¿Verdad? Todo el mundo me lo chulea. ¿Ok? Its color, ¿de qué? Del teléfono o del cobertor. ¿Ok? De los objetos. ¿Estamos? Por ejemplo, yo digo, oh, its brand, su marca is Philips. Its brand, su marca del control. ¿Ok? Es lo mismo que it, pero se le pone la S. ¿Ok? Ahora, si digo it's, ¿a qué se les recuerda ese it's? ¿A un objeto? No. Sí, exacto. 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 ¿Ok? Pero es it is. La contracción de eso es, ¿verdad? O simplemente nosotros en español decimos es. ¿Ok? Es un teléfono. Decimos it is a cell phone. Siempre en inglés no solo digo is a cell phone. Recuerden eso, ¿ok? It is a cell phone. It is a cell phone. Si lleva el apóstrofe, aunque se pronuncien igual, el apóstrofe... Pues le da la le da la pauta a entender que es it is, ¿verdad? Pero si no lleva el apóstrofe es posesión de it, ¿ok? Okay. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¡Yeah! Lo maté, I kill it. Al fin lo maté. Ok. It's color, su color, ¿ve? Su color, its color is blue, ¿sí? Blue. Color es azul. Okay. Its color, vamos a ver si tengo otro. Its color is green. Green. Su green. Color de plumón. Green. Estamos, ese es el posesivo. Hola. How the movie is, how the name, how the movie's name, how the movie's name. Ajá, por ejemplo, its name is, su nombre es, vea, I like that movie, me gusta esa película, su nombre es, ajá, its name is Rambo, its name, sin el apóstrofe, su nombre, sí, ok, very good guys, ahora, yo sé que lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas, tenemos también nuestro, el que no hemos visto, nuestro, o sea, tú y mío, our. Por ejemplo, our fathers, le voy a poner mute. Y no le puedo poner mute, chicos. Ahora sí, ok. Our, por ejemplo, nuestro padre, estoy hablando de mis hermanos, ¿verdad? Y de mí, nuestro. Our parents are, mis padres o nuestros padres son. ¿Cómo decíamos sus de ellos? Your. Eso es usted. Ah,
acuérdense, chicos, tenemos there, que es ahí, ¿ok? Ahí. Tenemos there, que es they are, contractado. There. Ellos son o están. Y tenemos el there, que es justamente el su de ellos. Y se pronuncia justamente igual. ¿Vean? There, there, there. Ahí ellos son o there su de ellos. Ejemplo. Oh, yo tengo dos alumnos. Por ejemplo, yo tengo tres alumnas. Okay, I have three students. Their names are tres alumnas, ¿verdad? Three girl students. O three female students, para ser más específico, porque tengo más. Pero en esta clase, ahí digo, their names are Ingrid, Araceli y Zuleima. Sus nombres son, ¿ok? Muy bien. Espero que se recuerden de eso. Pero my, your, his and hers, eso sí ya se lo puede. Questions, preguntas, dudas, comentarios. All right, easy. Ay, guys, necesito, no sé, ahí. I'm suffering, estoy sufriendo demasiado con estos zancudos. Ay, I hate it. James. ¿Cómo pregunto? Hay una forma de decir I en singular y en plural. Y siempre se dice there is o there are. Como los primeros que decía there, que decía ahí. ¿Se acuerdan? There. Y digo there is. Eso significa I. Una cosa. There are más cosas. Más de dos. Entonces, there are mosquitoes. Hay mosquitos, zancudos. Mosquitos es zancudos, ¿ok? Pero si usted quiere preguntar si hay zancudos, ¿cómo creen que haríamos esa pregunta? There are mosquitoes. Afirmativo. Are there mosquitoes in your house? Si ustedes no tienen zancudos en la casa, chicos. Are there mosquitoes in your house? No, not in your case, no son sus amigos. Only the night. Only at night? Only at night. Only at night. Okay, now, escuchen, guys. Okay, there are so many here. Por lo menos, no sé, quizás porque su chitoto con el lago, ¿verdad? Que está cerca, puede hacer que quizás por eso, pero sí hay bastante. Aquí sufrimos bastante de zancudos. Y más yo que soy bien alérgica y que me aman los zancudos. They love my blood. Les encanta mi sangre. Ok. So, unfortunately, así que, espera. Sangre blue. Delicious blood. Delicious. My blood is delicious para ellos. Mi sangre es deliciosa para ellos. Ok. Anyways, guys. Ya saben otra forma, miren, de decir there is, there are. Los buzos siempre aprenden más rápido, chicos. ¿Ok? Son cosas que tal vez con otros grupos ni siquiera no las toco, ¿verdad? Pero con el tiempo que nosotros llevamos y vamos bien con ustedes, pues tenemos más tiempo de practicar más cosas, ¿verdad? Así que me alegro por ustedes. Number and ages, ya sabemos cómo decir las edades. Ahora vamos con lesson objective. Otra vez, miren, guys. In this class, you will learn how to form WH questions with the verb to be. ¿Ok? Solo les voy a pedir una más porque, como les digo, esta lección, mejor dicho, la sección 3, se trata prácticamente de where are you from. Así se llama toda la unidad, ¿verdad? Toda la sección 3. Entonces, ¿por qué? Porque las WH questions son las que a veces nos cuesta más formularlas, ¿verdad? Así que, con las WH questions, les voy a poner el video, si no es muy largo, ¿ok? Tenemos bastante tiempo con ustedes, así que no hay problema. Y
No les puse esas ayer a ustedes, chicos. Esta no. No. Tenemos no, varias, entonces pongan atención. Ya vimos, WH questions son cualquiera de who, what, when, where, how, and why. Las más comunes. ¿Y cómo se preguntaba de cuántos años? How old are you? Is he, are they? Dependiendo del sujeto. Muy bien. WH questions with verb to be. Please listen to this. This and repeat the questions. Por favor, repita. How old is he? He's 21. Hi, everyone. In this class, we learn how to WH questions would be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, why. On your screen, you can see this word play. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. My name is Jill. That. Jill. And the answer for that type of question is, he's my brother. He's my brother. ¿Cuál sería otra forma de responder? Who's that? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you? Who's that? En lugar de decir your name, ¿qué otra pregunta podríamos o qué otra pregunta podríamos hacer con otro sujeto? Ya les voy a pedir que me hagan más WH questions. Si no me hacen WH questions, hoy sí les dejo tarea. ¿A quién le dejé tarea ayer, chicos? No vino. ¿Para Celi? A mí. Ok, ¿me la mandó? No, no se la he mandado aún. ¿La tiene? ¿Para que me la envíe, por favor? No, ¿se la puede enviar mañana? Le vamos a dejar doble tarea entonces a la serie, ¿ok? Sí, usted va a tener doble tarea. La de ayer, ¿cuántos le pedí para ayer, guys? 10. 10 de cada una, ¿verdad? 10 preguntas y 10 respuestas. Va, entonces, para los que no me contesten ahora, chicos, les vamos a poner 20, así como Araceli, que va a tener 20 y 20, porque como no hizo la tarea, hoy le toca doble. Y el que no me la haga, le va a tocar doble la próxima vez, ¿ok? Porfa, chicos, 10 preguntas no cuestan, aquí las tenemos, miren, aquí tenemos 9 preguntas ya. Simplemente cambiemos los pronombres. Ok, háganme otra pregunta con what is your name. La misma pregunta, solo que cambiemos el your name de tu nombre y preguntemos por el nombre de alguien más. What is our name? ¿Cuál es nuestro nombre? Es nuestro nombre. ¿No sería mejor es what are our names? Nuestros nombres. ¿Cuáles son nuestros nombres? ¿Yes? Acuérdense, ok. Muy bien. ¿Y cómo puedo preguntar? ¿Cuáles son los nombres de tus alumnos? Perdón, Marvin. I'm sorry. Repeat. What is your last name? Muy bien, otra pregunta. Miren, ya llevamos 10 ahí. ¿Ok? What y ayer estuvimos. What is your first name? ¿Ok? Perfecto. Vaya, aquí tengo esa misma presentación, ¿verdad?
Okay, what is your name? What are your parents' name? What is your last name? What is your brother's name? What is your brother's your son's name, your daughter's name? Okay? Very good. Y se fijaron que ayer estuvimos haciendo algunos, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Sí, así que si usted no hace la tarea, el daño se lo hace usted mismo, porque si no me contesta, es porque todavía tiene dudas, ¿verdad? El silencio, guys, nos da a pensar, o no entiendo, o no sé, pero si uno se queda callado, pues da mucho que pensar, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir, ok, mire, teacher, ¿qué piensa de esta pregunta? ¿It's okay? Me hace la pregunta y yo le digo, ay, no, no es. What your name what is, are ¿verdad? What, ajá, what are your names? Siempre, ok, con el verbo, ¿verdad? Con el verbo to be correcto. Y la estructura correcta, ok. Very good. Entonces, ahí tenemos, de un ejemplo podemos tomar más ejemplos para dar más preguntas. Where are you from? En lugar de you, ¿qué podríamos poner ahí? Where are they from? Where are they from? En lugar de they, puedo decir your parents, your friends, your brothers. Ok, ¿qué otro sujeto? Where are your friends? I repeat, Franklin. Where are your friends? Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Si le pongo from al final es que de dónde son, ¿verdad? Si solo digo where are your friends es dónde están tus amigos, ¿ok? Pero where are your friends from es de dónde son, ¿ok? No dónde están. Fíjense en ese from, ¿ok? Muy bien. Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Okay. Okay. How are you today? ¿Cómo está tu mamá? Así, Marvin. ¿Jaguar o tigre? El paso del jaguar. No. ¿Jaguar? Si pregunto por mi mami. My mother. Es una, ¿verdad? How are your mother? How is... How is your mother? Muy bien. How is your mother? Muy bien. How is your mother? Ok. ¿Cómo es que son ellos? ¿Cómo son tus papás? Miren acá. Se los voy a terminar de reproducir, ¿ok? Les voy a dejar que se termine y después les hago preguntitas. And the answer for that type of question. Ya sabemos la estructura, ¿verdad? Yo sé que se van a aburrir, ahí aburre con eso, pero es que es la fórmula, chicos, ¿verdad? Es la estructura de cómo se pregunta, ¿ok? WH word, ¿cuáles son? Who, what, when, where, how, and why. Ajá, después el verbo, las tres formas del verbo to be, ¿cuáles son, Araceli? Las tres formas del verbo to be. Uh-huh. Ser, estar o parecer. Okay. Las tres formas del verbo to be ya en inglés. No lo sé, creo que no estuve en esa clase. Okay. Ya ve, sin se merece doble tarea. Ok, guys, es que ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Perdone, Araceli? Ayer inicié yo. ¿Ayer inició usted a las clases? Sí. ¿Y la semana pasada? Tenía un problema con la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con la aplicación no podía ingresar.
Wow, pero prácticamente se ha perdido la cuarta parte del curso y necesito un 80% de asistencia y no sé cómo va a ser. Vaya, chicos. ¿Me ayudan a decirle a Araceli cuáles son las formas del verbo to be? Vaya, Araceli, entonces... Am is are. Ok. Vamos a hacer algo. Ok, Araceli. Yo sé que tal vez tuvimos problemas en la plataforma. Ok. Pero le voy a mostrar algo. Nos vamos a YouTube. Incluso yo sé que usted tiene un correo que recibió donde usted tiene links para ver los videos en YouTube, para ver, por ejemplo, para ingresar o agregarse al WhatsApp, el grupo de WhatsApp, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tengo este correo que yo sé que todos lo recibieron. Este es de ustedes, este es el grupo de ustedes. Vaya. Todo esto me sale. Ok, este es mi usuario. Ok, ese es para mí. Pero para ustedes, aquí está el grupo de WhatsApp. Aquí está la lista de reproducción. Se la voy a mandar para que ya no tenga dudas, ¿verdad? Va a haber 4 videos de lunes a jueves de la semana pasada, porque yo sé que a veces no podemos estar en la clase, pero los videos están acá, ¿ok? Así que se lo pongo ahorita ahí, cópialo por favor en el chat. Ya, chicos, algunos ya lo han visto, ¿verdad? El chat es por el que nos escriben a nosotros, para confirmar y eso. Ahorita, el chat que ocupamos cuando estamos acá, es el Zoom, ¿verdad? Todos ocupamos el Zoom para hacer interacciones. ¿Ok? Si se fijan, ahí les mando el link y ahí están todas las secciones que hemos tenido con ustedes. ¿Verdad? Aquí están, ¿ves? Desde el 17 que comenzamos, 17, 18, 19, no tuvimos, bueno, ayer entonces fue la quinta, ¿verdad, chicos? Porque ayer fue miércoles. Sexta. Bueno, espérenme. 18, 19, el 20 jueves no tuvimos, ¿ok? 21, 22, 23, 24, ya llegamos... Sexy. Al 24, acá está, 24, ¿ok? Que fue de lunes, es la sección 4. Si hasta ayer ingresó usted, que fue el 26 fue ayer, o sea, le faltan ver entonces 5 videos, ¿verdad? Para que no diga, mire, no estuve en la clase, aquí están las clases grabadas, ¿ok? Así que le pido, ¿verdad?, que para que no se sienta así de que, miren, no sé, pueda ver estos videitos, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Algunos me dijeron, mire, teacher, pero es que muy rápido. Mire, la primera no le haga mucho caso, porque esa fue más que todo introducción de los alumnos, ¿verdad? No fue como una clase tan amena como las demás. Entonces puede ver la de la segunda en adelante. Ok, aquí está el listado, chicos. Ya les mandé el link. Cópienlo si se puede. Y bueno, yo eso le pido, ¿verdad, Araceli? Ahora bien, estábamos viendo justamente lo primerito que vimos fue esto, ¿verdad? El verbo. Verbo to be. Okay. Sus 3 conjugaciones son estas. Am, is, are. Okay, ya se las dijeron los compañeros. Ya sabemos cómo se hace la contracción. Ayer vimos las contracciones. ¿Se recuerdan también? ¿Sí las vimos? I'm, I'm not. You're not. O you aren't. She's not. She isn't. We're not. We aren't. Ya en negativo. Si es pregunta, ¿qué es lo que hacíamos, chicos, para hacer la pregunta? Sin la WH question, por supuesto.
Se antepone el sujeto del verbo to be. Esto cambia para acá. Y obviamente esto para acá. Are you, you are you, is he, etcétera, ¿verdad? Y también estábamos viendo. Ah, ya vimos también los pronombres personales, los pronombres personales y los posesivos, ¿verdad? Que los acabamos de ver. My, your, his, her, our, theirs. Y de el it's que también se los acabo de enseñar. El alfabeto, les he mandado ahí hasta incluso el alfabeto en cancioncitas para que se los aprendan. ¿Ok? Los números, yo ya se los dije. Porfa, vean los videos. ¿Ok? Vean los videos en la plataforma. ¿Ok? ¿Qué más? Ya vimos los videos. Vimos las preposiciones. Son cosas que usted ya tiene que saber, Araceli. ¿Ok? Porque también, si me imagino que si tuvo problemas con la plataforma, pues tiene que haber alguna excepción, pero no, ¿verdad? La asistencia, tal vez con la asistencia, pero no con la plataforma. La plataforma sí tiene que tener el 80 para que usted pueda continuar en los siguientes cursos. Y acá estábamos viendo cómo ocupar el verbo to be otra vez. Positivo, negativo y en pregunta. O sea, se intercambia el orden. ¿Ok? Ayer estuvimos haciendo justamente ejercicio, ¿verdad? En afirmativo, pero más que todo en pregunta. Y eso es lo que ahorita quiero que me pregunten, chicos, con las WH questions que ya dijimos, ¿verdad? Si hablo de who, hablo de porque pregunto por la identidad de alguien, de una persona, ¿ok? O sea, es quién, what, objeto, cosas, eventos, when, o sea, qué o cuál, when, día, fecha, ¿ok? Hora, ¿cuándo? When, where, lugar, ubicación, okay, etcétera, ¿dónde? Why, ¿por qué razón, motivo, circunstancia, verdad? Why, razón. How, ¿cómo, de qué manera? ¿Ok? How. Y el how old, que es bien común, de cuántos años tienes, ¿ok? Ahí está el repaso, ahí están las preguntitas. Así que vamos a continuar con 20 con 10 y 10, Araceli, pero porfa, ¿verdad? Ahorita necesito que me den más ejemplos, chicos. Acabamos de ver el video y espero que ustedes ya las WH questions no sean problema, ¿verdad? Vamos, continuamos entonces. WH questions. Ya tenemos aquí. Where do you live? Where do you Who's live? That? ¿A dónde está el verbo ahí, Juan? Ya le voy a dejar tarea. Ya le voy a dejar tarea. Ahí, do you live? En ningún momento hemos visto do ahorita, chicos. Todo lo hemos visto a mi CR. Por eso estoy siempre insistiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las conjugaciones del verbo to be? A mi CR, ¿ok? En ningún momento do you live. Eso es verbo to, verbo vivir. No estamos viendo todavía conjugación de esos verbos, solo el verbo to be. Estamos. Terminen de ver ustedes este video, chicos, porque como les digo, a veces el tiempo, ¿verdad? No nos ayuda, pero igual en la presentación acá está, ¿verdad? Y ustedes me pueden dar sus ejemplos en otro momentito. Ya vamos a hablar también sobre los números, si tenemos tiempo, porque tenemos todavía para el lunes terminar la sección 3, ¿verdad? Y ya el martes comenzar la cuarta. Esta es la imagen. Lunes no hay clase. Perdone, sí, el lunes es el día del trabajo. El martes sería que terminamos la sección con ustedes, la sección 3, ¿verdad? Y comenzaríamos el miércoles 3, la sección 4. ¿Ok? Ahorita, si se fijan, chicos, este es el cronograma que tengo de las actividades pendientes que tenemos. Esto es lo que ya vimos nosotros, ¿verdad? Hasta el 26. Ahora, pues ayer vimos las questions con el verbo to be. Ahora, más prácticas con el verbo to be, ver los números, eso es para hoy. La sección 3 se tiene que terminar el martes, y comenzamos la cuarta con estos temas, ¿verdad? En esas 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice una pregunta. 3, 4,
5, 6, 7. Dígame. Dice que me llegó un WhatsApp diciendo que tengo que entregar ya parte de la sección 3, como 10, como... Ahí sí no sé cuál sección, no sé cuál sección tienen que entregar ustedes porque mañana van a entregar materia, van a entregar notas a la empresa. Para eso, yo ya les expliqué, ¿verdad? Que con ustedes vamos atrasados, así que no sé, pues mañana ustedes no van a tener clases, ¿o sí? No tienen. Nadie tiene clases mañana. Entonces, ya para eso es que mandé este cronograma, ¿verdad? Ya lo voy a revisar si hay algo que hay que hay que arreglar, aunque eso es pues básicamente lo que está pendiente, ¿verdad? Siete, dos, tres, cuatro. Bueno, en todo caso, chicos, nos van a quedar 8 clases más, ¿verdad? Casi que 8, casi 9. El 16 terminamos con ustedes, ¿verdad? El 16. Perfecto, vamos a pasar a asistencia, chicos. Ay, Dios mío, es que toda se me borró, no sé por qué. Lista de asistencia, acá está. Vaya, voy a pasar a asistencia y quiero que me den su pregunta con WH question, ¿ok? Y con eso vamos a terminar, porque quiero ver qué más falta. Ajá, de ahí solo nos queda. Ustedes ven ese video. WH questions, knowledge check. Esto lo vamos a hacer en la última clase cuando terminemos el mid-test. Y el de los adjetivos también les pido que lo vean. Acuérdense que a veces el tiempo, pues no nos surte mucho, ¿verdad? Ok, no tocar, dice aquí. Vaya, ¿dónde estoy yo? Vilma, AC son ustedes. Abner. ¿Ah? Present. Nice. Your birthday. When is your birthday? Muy bien, good job, thank you. Continue, vamos a ver. Bye, sí, vamos con jueves 27, ahí está Abner, good job Abner. Number two, Frank, Erika Vanessa, no? Franklin, yes? Question. What is your favorite movie? You, my favorite movie is Shrek. De mentiras, no tengo alguna, ni una en específico. Franklin, Rodolfo, Hugo, Adiel. No? Okay, Ingrid, Beatriz, your question. Where are you away? Where are? You away. ¿Qué me pregunta ahí? Where are you away? No sé si lo estoy pronunciando bien, teacher. Where are you away? Yes. Ajá. ¿Qué pregunta? Solo dígame qué quiere preguntar. ¿Estás despierto? ¿Por qué estás despierto? Away no, away es lejos. Awake. Are you awake? ¿Por qué estás despierto? Okay. Awake. Al final okay. El sonido. Muy bien, Ingrid. Mire, por eso no se entiende a veces. Away es lejos. ¿Ok? Why, sería why, ¿verdad? ¿Por qué estás despierto? Juan Pablo, your question. One, two, three. Tarea, ya le dije, 10. Okay. What day? Tenía el mute. What day, qué? Who are they? Repitan bien, chicos. No, gu, no existe. Who are they? Who? Ok, who are Kevin they? Alexander no está aquí. Ligia Araceli, sí, ¿verdad? Sí, presente. We are favorite food.
No. What is, no we are. What is es solo uno. What are your favorite food? ¿Cuáles son tus alimentos favoritos? Lynette me dijo que no iba a estar, pero bueno, no está, aunque tenga pues cosas que hacer. ¿Está o no está? Marvin Ernesto, ahí está. Question. Where is the Liberty Park? Okay. Marvin Napoleon, your question. Present means how are your father's name? What is sería? What is, okay. Okay, what is? Oscar, Adair, Matías no están, ¿verdad? Osmin Ezequiel? Present. What? Question. What is your favorite TV show? What is your favorite? Okay, TV show. Thank you. Continuemos con Raúl Alexander, ¿no está? Reinaldo Wilber. Tony Alberto. Verónica. Víctor, Zulema, su pregunta. One, two, three, Zulema se me fue. Pero estuvo conectada, ¿verdad? Sí la vi. Bueno, chicos, nos vemos mañana porque ya voy tarde a la otra clase. Bye, bye.